Hola a todos, bienvenidos un día más. En esta ocasión os voy a traer unas compritas que tengo todavía pendiente por enseñaros de cuando quedamos la última vez Mari, Manitas y yo, que bueno, hicimos un pequeño tour de compras scraperas low cost, por llamarlo de alguna manera, por la zona de Chiclana. Y aparte de echar un vistazo en el Teddy, pues descubrimos un bazar nuevo que habían traído cosas pues bastante interesantes. Así que si queréis ver las cositas que, o por lo menos en este caso las cositas que yo cogí, no os vayáis, que empezamos. Os voy a enseñar primero lo del Teddy porque es que prácticamente no cogí nada. Yo creo recordar, porque la verdad es que ya hace tiempo que hicimos estas compras y la verdad es que no recuerdo haber cogido nada más, creo. Cogí este alambrito de aquí. Es un alambre finito, ya lo tengo abierto porque utilicé un trocito. Y bueno, tampoco había muchos colores de dónde elegir. Y la verdad es que de los que había, pues decidí coger este verdecito. Así que bueno, la verdad es que ya llevaba tiempo detrás de él para probar unas cosas. Y ya pues me decidí a cogerlo. Y ahora os enseño pues otras cositas que cogimos en varios bazares de por la zona. Este paquetito de puntillas, pues los vio Mari y la verdad es que me gustaron mucho porque son finitos. Trae, me parece que son 3 metros, ¿no? Creo que son 3 metros entre los tres rollitos, digamos, o 2 metros y medio. Y como son finitos, pues me gustaban para hacer los colgantitos que estoy haciendo últimamente para los álbumes. Pues me gustaba porque al ser finito se puede añadir bien en lo que es el colgador, digamos. Si queréis ver los colgantitos que estoy haciendo últimamente, pues me dejáis un comentario que yo grabo un pequeño vídeo. Yo como pueda, pues me las apaño para grabar un pequeño vídeo de... Es súper sencillo, la verdad es que no tiene mucha historia, pero bueno, si queréis que os lo grabe, yo os lo grabo. Y bueno, me gustaron por eso, porque eran finitos y me servían para los colgadores. Y lo malo es que, bueno, lo quería en blanco, pero es que en blanco no lo vi. Así que me tuve que conformar con este beige. Después, otra cosa que cogimos... Otra cosa que cogí yo fue este papel de aquí. Que bueno, lo cogí con idea de utilizarlo para una letra que tuve que decorar. Pero, ¿cuál fue el problema? Que yo me guié porque yo juraría, miré el color y creía que le iba bien al otro papel que iba a utilizar. Y cuando llegué a casa y lo comparé, pues como que no pegaba mucho. Así que me tuve que apañar con otro papel. Y este pues al final se me ha quedado colgado que no me ha servido. Así que nada, lo dejaré ahí pues como en un básico. Lo dejaré ahí pues para cuando tenga que decorar otra letra o para otra cosa que me sirva. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Pues esto de aquí, que son confeti, lentejuelas, como queráis llamarlo. Mari y yo compramos dos paquetitos. Una de nosotras compró el verde y otra compró el dorado. Y lo que hicimos fue que yo compré bolsitas de estas de cierre hermético de este. Y dividimos las lentejuelas, los paquetitos que compramos los dividimos, porque así teníamos pues las dos, teníamos los dos colores y no teníamos que quedarnos con un paquete entero de un color solo. Así que bueno, me pareció buena idea y genial, porque así tenemos dos colores en vez de uno. Y después también cogí que sinceramente Mari y yo lo vimos en tono así como el cobre, este tipo vintage, que me habría gustado, pero es que no encontré. En un sitio había las anillas, en otro lado había el cierre, en fin, que al final no lo encontré todo junto y al final no lo cogí. Y lo cogí en este color, que como se me habían acabado, pues cogí tanto los mosquetones como los... Ay, esto no sé cómo llamarlo, pero bueno. Los cacharrillos hechos para poder colocar las cosas y cerrarlo y colgarlo, yo qué sé, que no sé cómo llamarlo. La verdad es que ahora que lo veo, no me habría venido nada mal haberlo cogido un poquito más
largo, un poquito más ancho o un poquito más grande, como queráis decirlo. Pero bueno, que aún así también me valen. Tampoco usarlo, los voy a usar igualmente. Así que bueno, ya tengo para hacer unos cuantos. ¿Y qué más? Pues otra cosa bastante interesante que encontramos fue esto de aquí, que la verdad es que yo no lo había visto en ningún otro bazar, es la primera vez que lo veía. Y de la marca MP, la verdad es que en este bazar de Chiclana están trayendo bastantes cositas de MP, que me resulta bastante interesante. Ya podía haber sido un bazar de por aquí más cerca, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cartulinas craft de 300 gramos, que la verdad es que es un gramaje bastante gordito, está bastante bien. Y trae 20 hojas, aquí lo pone, 20 hojas de 300 gramos color craft, costó 2,50. También la teníais en tamaño... Ay, ahora no me acuerdo qué tamaño es. Bueno, el tamaño como tamaño folio. Pero sinceramente yo creo que merecía más la pena este por el precio, que solo variaba 5 céntimos. Y esta la puedes poner a este tamaño y si te sobra algún trozo, pues lo puedes utilizar para hacer recortes de para troquelado, en fin. Yo creo que merece mucho más la pena este tamaño. Así que bueno, genial. Y las dos nos cogimos un paquete de esto porque es que era la primera vez que los veíamos y yo creo que va a resultar bastante útil. Otra cosita que encontramos fue esto de aquí, que las dos estábamos como locas buscándolo. Y Mari cogió alguno más, pero yo de momento pues voy a probarlo y cuando lo pruebe pues a lo mejor cojo algún otro para utilizar. Yo cogí el gesso blanco porque el mío prácticamente ya está en las últimas. Y bueno, pues así mato dos pájaros de un tiro, lo repongo y aparte pues lo pruebo. Y también cogí la pasta de textura transparente porque la verdad es que me resulta bastante curioso para probarla y también me gustaría hacer alguna prueba para mezclar pues con purpurinas y cosas así, que la verdad es que tengo bastante curiosidad por probarlo de esta manera. Y estas costaron 3,45 cada bote y teníais pues, había allí la cola de encuadernar, el barniz. En fin, que habían varios. Lo que no tenían es el gesso en negro. La próxima vez que vaya, voy a preguntar por allí a ver si lo tienen pensamiento de traer. Y a ver si tienen pensamiento de traer los stencils, que no estaría nada mal, ¿verdad? Y aparte, pues también cogí esta pinturita, que la verdad es que estas pinturas están bastante bien. Y cogí el tono Jade, que prácticamente es como un mint. Y como yo tengo el min de la marca Amelie ahorita, pues se me está también acabando porque le queda una chispita en el fondo. Y bueno, pues lo vi también bastante bien para reponerlo. Y me parece que nada más. Creo que no se me olvida nada porque la verdad es que ya lo tenía ahí un poco... como lo he movido y lo tenía un poco atrasado, pues la verdad es que ahora mismo no recuerdo si se me queda algo en el tintero. De todas maneras, si se me queda algo en el tintero, pues os lo enseño en otro vídeo, no hay problema. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna cosa que comentarme, ya sabéis que abajo me podéis escribir todo lo que queráis. Muchísimas gracias por los nuevos que estáis llegando, por todos los que estáis ahí detrás de la pantalla hace tiempo conmigo. Y espero que nos veamos pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!